Volvimos, ahora sí. Bueno, entonces estamos hablando de plan de compensaciones. A ver, a ver quiénes están conectados. Acá tenemos Con varios conectados. ustedes, Lucas Fernández. Otra vez, sí, de vuelta. Bueno, hablábamos de que tenemos tanta energía que hicimos explotar todas las computadoras. Bueno, vamos a volver. Díganle a todas sus compu que aguanten un poquito más, que me estoy volviendo a conectar. A ver, ahí estamos. Bueno, no sé qué pasó. Bien, pero ahí estamos de vuelta. Espero que ahí me vean para que me vuelva a conectar. Ahí me ven, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, de vuelta. No sé qué pasó, Iris, pero bueno, lo importante es que estamos acá. Bueno, ahí estamos. Plan de compensación. ¿Ven la pantalla de vuelta? Vamos entonces a reiniciar esto. Plan de compensaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para este plan de compensación? No necesitas ni ser 100% numérico, ni ser matemático, ni ser físico, ni ingeniero nuclear para entenderlo, ¿está? Porque digo que mucha gente, veo que hay mucha gente que se complica mucho y que dice, no, es que es muy complicado. No es muy complicado, simplemente hace falta que te sientes ya, ahora, y te concentres a entenderlo. ¿Está bien? Y que saques ese prejuicio de tu cabeza de que es complicado. Y que sepas que para ganar dinero en Nuskin no hace falta que vos seas una persona habilidosa. Si sos habilidoso, te va a dar una ayudita. ¿Bien? Si tenés un conocimiento, si sos esteticista, si ya tuviste tu propio negocio, o si no tenés ni idea de nada, como era mi caso, que no me presenté, ahora me estoy dando cuenta, pero no importa. No importa. Lo que importa es qué tan exitoso querés ser. Tu mentalidad. ¿Está bien? Entonces, yo empecé el negocio a los 19. Bueno, les cuento brevemente mi historia. Yo empecé el negocio a los 19 años. Bueno, era de caseros. Ahora vivo con Yaya acá en Pilar. Soy motoquero. Bien, me encantan las motos. Me encanta viajar en moto. Y la moto y las cremas no se llevan bien. A ver, ¿conoces algún motoquero encremado? ¿Conoces motoqueros con camperas de cuero, caras de malo, ¿bien? Entonces la moto y las cremas no se llevan bien. Entonces empecé hombre a los 19 años y con moto, pero lo que sí sabía era que la clave estaba acá, en mi forma de pensar, y lo que sí sabía era que yo quería tener un negocio exitoso, de rubro que sea, y después entendí por qué. Entonces cuando vos te pongas a ver este Velocity, dejá de lado los productos de la compañía que son maravillosos y ponete a ver como un plan de negocios. Para explicárselo a gente que entiende o no entiende, pero quiere hacer negocios, ¿está? Entonces, ¿por qué hablamos de negocios? Hablamos de negocios porque esta compañía que diseñó Velocity no lo diseñó en pos de, ok, quiero hacer una empresa que pague bien. No. ¿Qué es Velocity? Velocity, el plan de compensación de Nuskin, ¿qué es? Velocity es y quiere ser la mejor oportunidad de negocios que haya a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la idea de Velocity? Que si vos te querés poner un propio negocio, ya sea un McDonald's, invirtiendo $1 millón, ¿no? Más o menos. Ya sea una empresa de, no sé, de marketing. Ya sea un kiosco o una verdulería. También evalúes esta oportunidad de negocio. Y no solamente que la evalúes como una opción fácil. De entrar, o sea que no necesitas gran capital o que no necesitas capital, sino que si vos tuvieras $1 millón para invertir en McDonald's, igualmente entres en Nuskin porque es una mejor oportunidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es Velocity? Hoy en día, traducido, es la mejor oportunidad de negocios que hay a nivel mundial y también la que más paga. Entonces, Lucas, te estás arriesgando a hacer una afirmación bastante complicada, sí, sin ningún pelo en la lengua, ¿bien? ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que entender es que si vos te vas a poner un McDonald's y tu McDonald's funciona bien, probablemente es una franquicia exitosa, te vaya bien, vendas un montón de hamburguesas, pero te reto a que ahora entres a franquicias.com, por ejemplo, .com.ar en el caso de Argentina, pero .com te muestra franquicias a nivel mundial, franquicias.com.ar, y te fijes cuánto sale un McDonald's. Y que ahí mismo te dice todo lo del capital que necesitas, cómo lo necesitas, todo el tiempo que necesitas y demás. Pero ahí mismo en la página de McDonald's
te dice que tenés un contrato de 10 a 20 años con la firma McDonald's, pero que tu recupero de inversión promedia entre 2 a 5 años. Quiere decir, vos invertís hoy 1 millón, de 1 a 10 millones de dólares, de 1 a 10 millones de dólares, dependiendo el lugar que pongas, dependiendo si es un automac o no, dependiendo de un montón de factores. Invertís 1 millón de dólares, vamos a poner, y tenés de 2 a 5 años para el recupero de la inversión. O sea, hoy estás en cero. Una vez que te pusiste tu propio negocio, estás en menos 1 millón. Vas a estar 2 a 5 años trabajando para volver a estar a cero, para estar 5 años más y volver a estar en positivo. ¿Bien? Eso es el mundo normal de los negocios. Así te quieras poner un kiosco, hoy en día tenés que invertir, hablemos en dólares, 5 mil dólares o, qué sé yo, 200 mil pesos argentinos, si querés tener un kiosco. Una confitería. ¿Sí o no? ¿Estamos en lo correcto? ¿O estamos hablando de números? Díganme ustedes. Que seguramente acá hay gente que ha tenido su propio negocio. Entonces, ¿cuál es la idea de Nuskin? La idea de Nuskin es que empieces en cero. No hace falta ningún tipo de inversión. Eso te hace que nunca vas a estar en menos 1 millón y estar 5 años trabajando para volver a estar en cero. No, hoy empezás en cero. Y que si te pones a laburar en serio, y si te pones a laburar bien, tenés, y dicho por la compañía, un 95% de probabilidades de que al cabo de 10 años este sea tu ingreso. Porque esa es una estadística que hizo la compañía. Entonces, esto seguramente ya lo escuchaste en la presentación de negocios, pero tenés de 5 a 10 años desde que empezás hasta llegar a uno de los últimos títulos que se llama Director Diamante Azul. Y ese sea tu ingreso. Lo mismo que un ingreso que puede tener un dueño de una empresa o un dueño de una franquicia. Entonces, ¿cómo separamos eso? ¿Cómo llegamos a un ingreso tan grande vendiendo cremas? Fue mi pregunta inicial. Y la respuesta es clara. Si no querés ver este número, 38 mil dólares, mirá este si te gusta más, 2 mil dólares. Y pasalo a tu moneda local. ¿Bien? Entonces la respuesta es clara y es muy, muy simple. No te la compliques. Este plan de compensación se divide en tres etapas. Compartir, construir y liderar. Y lo que dice en el medio, todo esto que aparece acá en el medio, no importa ahora. ¿Sí? Se separa en compartir, construir y liderar. Lo importante es que esta etapa, la de compartir, te va a dar muy poco dinero. La de construir te va a dar algo de dinero, vas a poder solventarte económicamente, pero en liderar está el dinero en serio. La libertad financiera está en liderar. Entonces, ¿a dónde vas a apuntar después de esta presentación? ¿A compartir, construir o liderar? Si apuntás a compartir, que ahí empezamos todos, te voy a contar cuál es tu negocio. Vas a empezar. Es un negocio chico. Vas a empezar y vas a enterarte del plan de compensación de Nuskin, que es lo que estás haciendo ahora. Y vas a decir, che, me interesa o no me interesa, pero no importa si te guste o no, vas a empezar en compartir, llamándote afiliado de marca. ¿Bien? O sea, llamando a la compañía y pidiéndole permiso para inscribirte. Una vez que la empresa te permita inscribirte, te va a dar un código. Ese código es, si sos argentino, AR. Entonces te va a dar un AR. AR0 y un numerito. ¿Bien? Una vez que hagas eso, tenés que empezar, como dice ahí, a compartir. ¿Y qué vas a compartir? El negocio, sí, pero también los productos. Entonces, ¿qué empezás a tener? Empezás a tener dentro de tu organización, empezás a tener gente que le ponemos C, de consumidores o clientes, que es lo mismo, que te dicen, sí, a mí me interesa la pasta. Che, ¿cómo es eso del autobronceante que te deja el colorcito divino? Che, esa maquinita que saca estrías, ¿es verdad? Y si vos la tenés ese producto, si vos tenés la maquinita en tu casa, se te va a hacer recontra fácil decirle, sí, es verdad, tomá, probalo, úsalo, mirá, se usa así, anda al baño y vuelve. Y ahí vas a empezar a generar estos C que aparecen acá, que son clientes o consumidores que van a consumir mes a mes tu producto. ¿Está bien hasta acá? No es complicado. Ahora a su vez, te vas a encontrar, por ejemplo, conmigo y me vas a decir, che, Lu, ¿qué? Tenemos un negocio para mostrarte. Y como a mí me interesan los negocios, no voy a transformarme solamente en consumidor, sino que voy a transformarme en distribuidor o afiliado de marca, que es lo mismo. Entonces, vos le vas a contar esto a gente que va a querer consumir o a gente que va a querer ganar dinero. Son las dos únicas aristas que hay acá. ¿Querés un producto o querés un negocio? ¿Querés ganar dinero o querés verte mejor y sentirte mejor?
Ambas dos funcionan y funcionan muy bien. Entonces, concéntrense, por ejemplo, en esta señorita que está acá. Vamos a decir que es, por ejemplo, Noé, la esposa de Lalo. ¿Sí? Noé y Lalo aparece ahí. Entonces, Noé está acá. Y Noé, como la conocemos, no es una persona solamente que le guste consumir un producto. Noé agarra y te dice, yo quiero consumir el producto y se lo quiero vender a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis conocidos. Y a los desconocidos también. Y eso está buenísimo. Entonces, ¿qué va a hacer Noé? Va a salir a buscar sus clientes, sus consumidores. Y a su vez, gente que quiera distribuir con Noé. Entonces le va a contar al marido, le va a contar a Lalo y así se va a empezar a formar una red. Entonces, vos tenés clientes directos y distribuidores directos. ¿Está bien? Abajo de ellos tenemos más clientes y distribuidores. Pero, como vos estás en la etapa de compartir, como vos estás iniciando el negocio, tu ingreso viene entre un 5 a un 15% de lo que compran o consumen estas personas que están acá. Todas las que directamente les contaste vos. Si vos le contás directamente a Noé, de lo que Noé compre, te corresponde entre un 5 a un 15%. Si vos le contaste a un cliente, si es un cliente, por ejemplo, que se llama cliente preferente, de lo que este cliente compre, te corresponde entre un 5 a un 15%. ¿Se entendió? O sea que, en definitiva, si viene Noé y compra 10 mil pesos en productos, a mí me corresponde entre 500 a 1.500 pesos. Poné en el mejor de los casos, 1.500 pesos. ¿Te da para vivir? ¿Podés vivir con 1.500 pesos por mes? ¿Te ayuda? No hay ninguna duda. Pero ¿podés vivir con 1.500 pesos por mes? Pongan sí o no mientras tomo agua. Pagarte el alquiler con 1.500 pesos por mes. Imagínate. No, bueno, claramente no. Pero tenés una posibilidad, que es la posibilidad de pasar a la siguiente etapa y ser representante de marca. ¿Cuál es la diferencia entre ser distribuidor o afiliado? O sea, entre estar acá y ser representante de marca. Que el representante de marca no gana entre el 5 al 15, el representante de marca gana hasta un 40%. Hasta un 40%. Y después tiene un montón de otros beneficios. Ahora, otra cosa que hay que entender, entonces, es fácil de entender, ¿qué querés ganar un 5% o un 40%? Es muy simple la visión, ¿sí? Pero tenés que saber algo, y acá vamos a hacer un paréntesis. Cada producto que vos compres, por ejemplo, vamos a hacer Adri Galván. ¿Qué producto es el producto de Nuskin que más te gusta? Pongan ustedes, pongan todos cuál es el producto de Nuskin que más les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta un shampoo. Amo ese shampoo. Miren, es un shampoo, dos en uno. Shampoo y crema enjuague, dos en uno. La Lumi, dice Iris. ¿Qué más? ¿Cuál es el producto que más les gusta? El barro marino, las perlas, etc. Bueno, cada uno de esos productos tiene un valor. Un valor en pesos argentinos, un valor en pesos colombianos, un valor en pesos chilenos, un valor en dólares. Pero también tiene un valor unificado, que es esto que está acá, que se llama puntos. ¿Bien? ¿Qué es un punto? Un punto es una moneda nuskiniana, vamos a poner, una moneda en Nuskin. ¿Bien? Un punto equivale a un dólar. Entonces, por ejemplo, un kit facial que contiene la máquina facial y sus productos faciales en Argentina da 250 puntos y sale 8.700 pesos hoy. ¿Sí? En Chile da los mismos 250 puntos, pero quizás te sale, qué sé yo, 4.000 pesos. No sé cuál es el valor en pesos chilenos. En Colombia un kit sale millones de pesos. Millones de pesos, literalmente. Es muy fácil gastar 1 millón de pesos en Colombia. ¿Bien? Pero lo importante es que ese mismo kit que en Argentina se vende te da los mismos 250 puntos. Entonces, lo importante es que si vos vendiste un kit en Colombia, no importa cuántos millones de pesos son un peso, cuántos millones de pesos colombianos son un peso argentino. Lo importante es que el kit que lo vendas en cualquier parte del mundo te da 250 puntos. Entonces, Nuskin dice, ok. Para pasar a la siguiente etapa, a la etapa de representante de marca, antes tenés que tener un paréntesis y saber qué es un punto. Un punto es esta moneda unificada y saber qué es lo que pasa cuando cumplís 500 puntos.
Cuando haces 500 puntos, Nuskin te da algo que se llama bloque. ¿Qué es un bloque? Ahora lo vamos a ver, pero cada bloque corresponde a 500 puntos. Por ejemplo, si yo agarro y te digo, hiciste un bloque, hoy acabas de hacer un bloque. Significa que hoy hiciste 500 puntos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si el bloque lo hiciste vos, o la gente que directamente contactaste vos, quiere decir tu cliente, este cliente, este cliente, este que está acá, o tus distribuidores, quiere decir los que directamente vos contactaste, ese bloque se llama bloque por compartir. Quiere decir, es un bloque que lo hicieron la gente a la cual vos le compartiste la oportunidad. Ahora, si vos le contás a Noé y Noé le cuenta a su mamá, y la mamá compra un bloque, compra o vende un bloque de productos, esto no es por compartir, porque no le contaste o le contó Noé, ¿sí se entiende? Este bloque se llama bloque constructor o bloque por construir. ¿Está bien? ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, ahí vamos. Para pasar a ser representante de marca, para pasar a ser ejecutivo, como se decía antes, para pasar a ganar hasta un 40%, tenés que desarrollar un grupo de personas y completar 12 bloques en un lapso de 6 meses. ¿Está bien? De los cuales, al menos 4 de estos bloques deben ser bloques por compartir. ¿Está bien? O sea, vos tenés que hacer 12 bloques en 6 meses, de los cuales al menos 4 tienen que ser por compartir. Si lo lográs, por ejemplo, en este caso, mes 1, logramos 3 bloques, o sea, 1500 puntos, porque cada bloque es de 500. Mes 2 logramos 4 bloques. Mes 3 logramos 5 bloques. En total logramos 12 bloques en un lapso de 3 meses, de los cuales 1, 2, 3, 4 fueron por compartir. Perfecto. Califico como representante de marca y paso a ganar hasta un 40%. El mínimo mensual es de 2 bloques por mes. Entonces, si vos haces 2 bloques por mes, 1000 puntos, cada bloque son 500 puntos, ¿no? Entonces haces 1000 puntos, 1000 puntos, 1000 puntos, 1000 puntos durante 6 meses, cumpliste en 6 meses con la calificación. La calificación de vuelta es 12 bloques en 6 meses y un mínimo de 2 bloques por mes. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, consulta? Es el momento. ¿Bien? Si no hablan, supongo que no. Pasamos al ejemplo entonces. Ya vimos un ejemplo de hacerlo en 3 meses. Vamos a ver un ejemplo de hacerlo en 4. Entonces, supónganse que yo hago 2 bloques en mi primer mes. Empiezo como distribuidor o como afiliado de marca. Empiezo a comprar productos o a venderlos o a contárselos a mis amigos o a mis amigos contárselo a los demás. Y este mes hago 1000 puntos. ¿Quiere decir cuántos bloques? 2. Cada bloque es 500, así que hago 1000 puntos. ¿Bien? El mes que viene hago 2000 puntos. Quiere decir que hago 4 bloques. Al otro mes hago 1000. Quiere decir que hice menos que el anterior. Puede pasar. Y al último mes hago 2000. ¿Puede ser esto? Claro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El primer requisito está completo. Vamos a ver el segundo. 1 por compartir, 2 por compartir, 3 por compartir, 4 por compartir. Perfecto, en 4 meses me hice representante de marca. ¿Puede pasar en menos? Claro, puede pasar en un mes. Vos tirás todos los bloques en un mes y te podés hacer representante de marca. Pero ¿cuál es el mínimo? El mínimo es en 6 meses. Por ejemplo, este es el ejemplo. 2 bloques, 2 bloques, 2 bloques, 2 bloques, 2 bloques, por 6 meses te haces representante de marca. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Cada 7 días, no entendí ese cada 7 días, pero obviamente, a ver, gran desafío. Gracias, Adri, me das el pie para decir algo. Obviamente, nada de lo que valga muchísimo dinero va a ser fácil. Y como dijimos al principio, como dijimos al principio, lo que necesitas es una mentalidad, o quiere decir que quizás este plan de compensación, el grande, el hacer las cosas grandes, no es para todo el mundo. Pero tampoco buscamos que sea para todo el mundo, buscamos que sea para los diferentes, como todas las personas que están acá conectadas y como todos los ejecutivos que pusieron yo, ustedes son los diferentes.
en buen sentido de la palabra, diferentes, ¿no? Los extraordinarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre compartir y construir? Que una vez que pasaste este requisito, no solamente cobrás por tu gente directa, como antes cobrabas, sino que ahora cobrás por absolutamente toda la organización. Quiere decir que si Noé, por ejemplo, ahora llama a la prima no está acá, ¿sí? Llama a la prima está acá. La prima llama a su mejor amigo y su mejor amigo vende un producto, vos cobrás hasta el 40% de esto. ¿Sí? O sea que el negocio se vuelve mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia entre compartir y construir? Lo hice acá abajo. En compartir es 100%, acá abajo, ¿sí? Flechita. En compartir es 100% tu esfuerzo. Cuanto más compartas, más ganás. En construir es ser un poco más inteligente. Empezás a construir una organización, empezás a construir una red social, literal. Tu propia red social, red social. ¿Por qué red social? Porque es una red de personas sociabilizando con personas sobre un producto o un negocio. Y ahí está el dinero. Y ahí está la plata. ¿Sí? Así que, y acá abajo dice, perdón, bono por construir entre un 5 a un 40%. Lo dice acá abajo. O sea, hasta un 40% en comisiones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? A ver si acá hay una duda. Los cuatro bloques por compartir solo es en la primera línea. Sí, Iris. Es solo en la primera línea. O sea, de tus compras o de las compras que hagan tus clientes o tus distribuidores o tus afiliados. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente. Bono constructor. ¿Qué es esto? Ah, me olvidaba una parte muy importante. Bueno, pero acá estamos. ¿Cuál es la diferencia entre ejecutivo o representante de marca y, o sea, entre la parte de construir y la parte de compartir? La diferencia más grande que hay, es que la parte de construir, esta parte que está acá, las ganancias son semanales. Quiere decir, a partir del mes pasado ya esto está vigente, Nuskin empieza a pagar por semana. ¿Bien? Entonces, a los representantes de marca en adelante, tenemos el pago semanal. Quiere decir, hago una venta hoy, que es 5 de noviembre, y el jueves, que es 8, y se termina la semana 1, y empieza la semana 2, lo puedo cobrar. Antes, ¿qué pasaba? Anterior a esto, yo hacía una venta hoy, 5 de noviembre, y la cobraba el 15 del mes siguiente. El 15 de diciembre, ya cerca de Navidad, cobraba lo que vendía hoy. Hoy lo cobro en días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos a las semanas? No es ni las que empiezan el lunes ni las que empiezan el domingo, no. Sino que semana 1 es la semana que va del 1 al 7. Entonces, del 1 al 7 vos generás y el 8 lo cobrás. Semana 2 es del 8 al 14. Semana 3 es del 15 al 21. Y la semana 4 es del 22 hasta el fin de mes. Hasta el 30, 31 de cada mes. ¿Sí? Ahora, el distribuidor o el afiliado de marca, la parte anterior, la parte de compartir, si vos te quedás acá, hoy en día vas a seguir cobrando mensual. O sea, hoy en día, hoy, a noviembre de 2018, en Argentina, esta parte que está acá, si vos te quedás solamente en la parte de compartir, lo que vos compartas hoy lo vas a cobrar el 15 de diciembre. A partir de dentro de muy poco en Argentina, las ganancias para la etapa de compartir, para esta etapa, van a ser diarias. Vos generás una venta hoy y la puedes facturar y cobrar mañana. ¿Sí? Pero eso todavía no está vigente acá en Argentina. Entonces pasemos eso. Hasta acá vamos bien. ¿Vamos bien? Díganme si sí y continuamos. Sí, vamos bien, dice Iris. Sí, Adri. ¿Los ejecutivos vamos bien? Quiero respuestas de ejecutivos acá. Sí, Andrea. Diego Catu, que está ahí conectado. Diego Catu, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Ahora dijimos que las ganancias de un ejecutivo van hasta un 40%. Y es verdad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para cobrar un 40%? Bien. Al ejecutivo también le empiezan a contar esos bloques, ¿sí? Donde cada bloque que está acá son de 1000 puntos. Perdón, cada bloque que está acá, perdón, son de 500 puntos. Entonces, en este caso,
Los primeros 1.000 puntos que hagas o los primeros dos bloques que completes, los vas a cobrar al 5%. Entonces, si este mes haces 1.000 puntos, cobras el 5% de esos 1.000 puntos. Eso para el ejecutivo. El tercer bloque, o sea, los 1.500 puntos, los cobras al 10%. O sea, haces 1.500 puntos, cobras 1.000 puntos al 5%, y esto es muy importante. Los primeros dos bloques al 5%. Y el tercer bloque lo cobras al 10%. El tercer bloque lo cobras al 10%, ¿sí? Siguiente. Hiciste, completaste tu cuarto bloque, quiere decir que hiciste 4 por 5, 20. ¿Sí? Hiciste 2.000 puntos. Ese cuarto bloque lo cobras al 15%. El quinto bloque lo cobras al 20%. El sexto bloque lo cobras al 25%. O sea, hiciste 3.000 puntos. Y cobras el 25% de ese bloque, más el 20% del anterior, más el 15% del anterior, más el 10% del anterior, y así. El séptimo bloque, o sea, los 3.500 puntos, los cobras al 30%. Del octavo al bloque número 15, o sea, del bloque número 8 al bloque número 15, los cobras al 35%. Y en el bloque número 16 en adelante, lo cobras al 40%. O sea, puedes ganar hasta un 40% de una manera escalonada, en donde cada bloque que vas haciendo te van pagando más. Y esto está buenísimo. Y uno lo ve como, wow, qué bueno. Y en realidad hoy estaba justo reunido con un profesor de una escuela, ¿bien? Y el profesor de la escuela me contaba que cuanto más horas trabaja en el colegio, menos le pagan. O sea que, por ejemplo, las primeras creo que eran 37 horas le pagan al 100%. De la hora 37 a la 40 y no sé cuánto, creo que es a la 45, le pagan la mitad. Y de la hora 45 en adelante le pagan solamente un 30%. Y yo dije, qué mal eso. Acá es al revés, cuanto más haces, más te pagan. ¿Eh? Hasta un 40%. Y lo último que vamos a meternos hoy, explicar hoy. Oh, perdón, una de las últimas cosas que vamos a meternos hoy a explicar, es un requisito que tienen los ejecutivos. O sea, no es quien agarre y te dice, ok, yo te voy a pagar hasta el 40%, pero también, fíjate, vamos a volver un poco más atrás. Un poco más atrás todavía, más. Más, ahí estamos, acá. No, acá no era. Un poco atrás. Bueno, no importa, vamos a seguir para adelante. Vamos a decirlo, hay un requisito que tienen los ejecutivos, o sea, vos te transformás en ejecutivo o en representante de marca y empezás a ganar y podés ganar hasta un 40% y somos todos millonarios y todos muy contentos. Y eso no joda, porque si haces hasta un 40%, más o menos si llegás a ganar, si llegás a crear el bloque número 16, más o menos vas a estar pasando los 40 mil pesos argentinos de ganancia. Entonces sos un ejecutivo que gana más de 40 mil pesos y eso no es poca cosa. ¿Bien? Más o menos en promedio. Ahora tenés un requisito. A ver si en algún momento aparece. Perdón la desprolijidad, pero quería ver. Volver para atrás. No, no tenemos acá. Bueno, no importa. No importa. Bueno. Seguimos. Tenés un requisito. Los ejecutivos representantes de marca en adelante tienen un requisito de volumen. ¿Bien? ¿Cuál es el volumen que tienen que cumplir? Pueden hacer dos bloques si quieren, pueden hacer tres bloques si quieren, pero hay un mínimo que cumplir para mantener ese título. Ese mínimo que cumplir es un mínimo, vos tenés que hacer de ejecutivo en adelante, un mínimo de cuatro bloques por mes. Quiere decir, para mantenerte en el negocio, tenés que hacer un mínimo entre vos, tus clientes, tus distribuidores, los distribuidores de ellos, entre un montón de personas, tienen que cumplir con 2.000 puntos. O sea, tienen que hacer cuatro bloques. Concentrate en estos cuatro bloques que aparecen acá. Después te voy a explicar qué es todo lo que aparece ahí arriba. Tienen que cumplir con esos cuatro bloques. Mirá qué fea que me salió eso. Bien, cuatro bloques. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Hay una pregunta. Que sería, ok, buenísimo. Entonces me transformo en representante de marca y tengo que hacer mis cuatro bloques. ¿Qué pasa si no los cumplo? Bueno, acá es donde entran esto que se llaman bloques flexibles. ¿Qué son los bloques flexibles? Es una especie de préstamo que la compañía te da.
¿Bien? Y te dice, vos tenés que hacer 2.000 puntos por mes. Pero resulta que este mes no hiciste 2.000 puntos, hiciste 1.500. Cumpliste con este bloque lo hiciste, este bloque lo hiciste, este bloque lo hiciste, y de repente se te acabó el mes. Se terminó. El 31 llegó, llegaron las 12 de la noche del 31 y se terminó. ¿Y qué decís? Che, el requisito no lo pude cumplir. Y Nuskin agarra y te dice, no te preocupes. Este bloque que está acá, el violeta o el azul que está acá, te lo presto. Este bloque que está acá se llama bloque flexible. Te presto este bloque flexible para que completes tus cuatro. Tres lo hiciste vos y uno te prestó Nuskin. ¿Está bien? El mes que viene hiciste tus cuatro bloques, perfecto, cumpliste con el requisito. Pero resulta que al otro mes hiciste solamente dos bloques. Entonces Nuskin te vuelve a decir, no te preocupes, yo te presto los otros dos. Te presto estos dos. Pero, atención, atención, atención. Hay un mínimo de préstamos que Nuskin te hace. Nuskin te presta hasta tres bloques flexibles por año. ¿Está bien? Hasta tres bloques flexibles por año. Quiere decir que a partir de acá no te presto más nada. ¿Bien? Y tenés que hacer los tres bloques flexibles. Tenés que hacer perdón, los cuatro bloques para mantener tu título. ¿Está bien hasta acá? Cuando llegue el año, te van a regalar otros tres. Y los vas a poder usar como más te plazca. Entonces, si te portaste bien e hiciste bien las cosas, este mes tenés que hacer un volumen mínimo de cuatro bloques, lo hiciste, el mes que viene cuatro bloques, lo hiciste, y así. Por un año nunca usaste tus tres bloques flexibles. El año que viene te regalan otros tres y de repente tenés seis bloques flexibles para usar. Y al otro año tenés nueve, y al otro año tenés 12, y al otro año tenés 15, y al otro año tenés 18. Y podés usarlos cuantas veces quieras. ¿Bien? Pero un mínimo de tres bloques en tu primer año. ¿Qué es lo que dice acá? Bloques flexibles asignados, mes 1, mes 2, mes 3. Solamente porque Nuskin está iniciando y a las personas que sean ejecutivos representantes de marca ahora, ya, en este poco tiempo, le van a dar los tres bloques flexibles como le dan a todo el mundo. Si no los utilizan, al siguiente mes le van a dar dos más. Y si no los utilizan, al siguiente mes le van a dar uno más. Pero esto es algo, ¿cómo se dice cuando es como una excepción? Es algo. Una promo, ponele, una excepción que hacen, ¿sí? Por estar ahora introduciendo Velocity. No es algo que va a estar siempre. Exclusivo, sí, no sé si la palabra es exclusivo. Es algo como algo único, sí, tal cual. No es algo que va a aparecer siempre. Lo que va a estar siempre son tus tres bloques. Ahora, para que te acostumbres a Velocity, para que lo estés manejando, qué sé yo, si haces las cosas bien, el primer mes te dan tres. Al segundo mes te regalan otros dos, si es que no utilizaste los tres anteriores. Y al tercer mes te regalan uno más. Si te portaste bien. ¿Sí? Si te portaste bien. Entonces, para llegar a la última etapa, empezaste por construir, empezaste por llevar a cabo tu negocio. Perdón, empezaste por compartir. Me desconcentré justo con leyéndolos a ustedes. Empezaste por compartir, empezaste por compartir la oportunidad de negocio, compartir los productos, generaste un cierto grupito, cumpliste con esta calificación de 6.000 puntos en 6 meses, la cumpliste y pasaste a la etapa de construir, en donde en construir ya ganas por toda la organización hasta un 40%, tu ingreso ya empieza a ser mucho más grande, y ahí pasamos a la tercera y última etapa que es la de liderar. Entonces acá estás vos, vamos a dibujarte acá. Contento y feliz con tu negocio crece, es un negocio internacional y acá te encontrás vos. Y de repente le contás este negocio a Carla, por ejemplo, que acaba de poner extraordinario. Esa es, quizás es la palabra. Carla. Y Carla agarra y te dice, che, no solamente quiero ser afiliado de marca, o sea, quiero empezar acá. No solamente quiero compartir los productos, sino que quiero pasar ya, hoy, mañana, pasado, lo antes que pueda, a ser representante de marca, a construir mi negocio. ¿Está bien? Entonces vos le vas a decir, querida Carla, estoy buscando gente como vos, ¿bien?
¿Y qué le vas a decir? Buenísimo, lo que tenés que hacer es cumplir con esta calificación, lo puedes hacer en 3 meses, como el ejemplo que está acá, tenés que cumplir 12 bloques, mínimo de 4 por compartir y todo lo que aprendimos hoy. Si Carla logra hacer eso, entonces vos te llamás representante de marca, o sea, vos estás en esta etapa, la de construir, y Carla también pudo pasar de acá a acá. O sea que Carla también llegó a la etapa de construir. Y Nuskin te pasa automáticamente a la etapa de liderar. Entonces, ¿cómo se pasa a la etapa de liderar? Ayudando a que las demás personas se transformen en ejecutivos o en representantes de marca. ¿Y cuál es mi beneficio si paso a la etapa de liderar? Bueno, tu beneficio es el siguiente. Cuando, acá está Carla, ¿sí? Carla creó la organización, pum, se fue, se hace ejecutivo. Cuando Carla se hace ejecutivo, vos sos ejecutivo y tenés un ejecutivo por debajo tuyo, que aparece el 1, un ejecutivo en tu organización, y tu nombre ahora pasa a llamarse socio de marca o ejecutivo oro, o socio oro, que es lo mismo, oro te pasas a llamar. Y ganás todo lo que ganabas antes, 40% de tus distribuidores, de tus clientes y todo lo demás, más un 5% de Carla. Ahora, ¿qué pasa si de repente te encontrás con Pepe? Y Pepe, que acá acaba de desaparecer, pum, Pepe también se hace ejecutivo, ya tenés dos. Bueno, si tenés dos, ganás hasta un 40% de toda esta organización, de los clientes y los distribuidores, ganás el 5% de Carla, que ya lo ganabas, el 5% de la primera generación de ejecutivos, o G1. Ya lo ganabas anteriormente, pero ahora si Carla y Pepe hacen ejecutivos, también ganás el 5% de lo que ellos generen. Entonces, vos sos ejecutivo, representante de marca, que es lo mismo. La llamás a Carla, Carla se hace ejecutivo, representante de marca. Está buenísimo, ganás un 5% de Carla. Carla la llama a Yadia, que está acá al lado. Yadia se hace ejecutivo y vos ganás un 5% de Carla y de Yadia. Ahora, si lográs tener cuatro ejecutivos en tu frontalidad, o sea, cuatro ejecutivos que hayas creado vos, vas a ganar el 5% de Carla, el 5% de Yadia y el 5% de todos los ejecutivos que traiga Yadia. Y eso déjame decirte que es mucho dinero, porque vos estás ganando un 40% de todos los distribuidores, de todos los clientes, más un 5% de Carla y de Pepe, más un 5% de Yadia, más un 5% de toda la gente que trae Yadia. Hasta ahora, eso te hace ganar mucho dinero. Y los demás ahora lo vamos a hablar. Entonces, vos empezás como ejecutivo, cuando tenés un ejecutivo te llamás oro, cuando tenés dos te llamás el lápiz, no lo dijimos, y cuando tenés cuatro es acá donde ganás, por ejemplo, vos ganás de tu primera generación, de tu segunda generación. Y de tu tercer generación. O sea, de Carla, de Yadia y de la gente de Yadia. Y tu promedio en ganancia, es de $2.300 mensuales. Promedio. Puedes ganar más, puedes ganar menos. Pero tenés un promedio de $2.300 mensuales, que no creo que te caigan mal, ¿bien? Porque es un muy buen ingreso, sobre todo en países de Latinoamérica. ¿Bien? Ahora llega un momento que Nuskin te dice, bueno, está buenísimo, bien, hiciste un muy buen negocio, estás ganando $2.300, felicitaciones, más allá de que te vas a venir de viaje con nosotros, te vas a subir un crucero y un estilo bien increíble. Más allá de eso, Nuskin te llama, o vos vas a llamar a la compañía, y vas a decirle, ¿ahora qué hago? Y Nuskin te va a decir, buenísimo, que ganes mucho dinero, que tengas cuatro ejecutivos, está buenísimo. Pero ahora, para pasar al siguiente nivel y llamarte director Esmeralda, que es el siguiente nivel, como mi querida Susana Erlich, que está acá conectada, mi querida directora Esmeralda y mamá de varios de acá, vas a tener que, de los cuatro, ayudar a uno, ayudar a quien sea a que gane buen dinero. Ayudar a uno a que en promedio, vos estás acá, ayudar a uno a que llegue también con vos a este título. Si llegas a este título en promedio, vas a haber ayudado a cumplir con esa calificación que tenemos y vas a tener cuatro ejecutivos más uno que genera buen dinero. Y gracias a eso, vas a llamarte directora Esmeralda y tu ingreso automáticamente promedio va a ascender. Promedio, dependiendo de tu negocio, dependiendo de un montón de cosas.
Entonces, genial. ¿Qué tenés que hacer para pasar al siguiente título, que se llama Director Diamante? Como nuestro querido Director Diamante, Diego Catogno, que está acá conectado. Tenés que traer un ejecutivo más, o sea, antes tenías cuatro, ahora tenés que pasar a tener cinco, y dos que ganen buen dinero, para hablar en palabras más fáciles. Dos que ganen buen dinero. Si lo lográs, vas a estar en un promedio de 7.839 dólares. ¿Cómo pasamos al siguiente título? Director Diamante Azul, y lo que muchos aspiramos. Seis ejecutivos, o sea, uno más, y tres que ganen buen dinero. Entonces, en definitiva, en algún momento se trata de que vos ganes buen dinero, pero después, y sobre todo acá en la etapa de liderar, se nota bien claro, se trata de ayudar a que los demás ganen buen dinero. Y eso es lo que a mí particularmente me gusta del negocio, que vos podés escucharlo a Diego acá hablar y decir, wow, y todo lo que él sabe y todo lo que él conoce, y lo hace por dos cosas. Uno, para ayudarte, no tengo ningún tipo de duda. Segundo, porque obviamente él también quiere llegar acá. Y sabe que si te ayuda y te puede hacer el camino más fácil, tanto vos vas a llegar acá más fácil, como él también y todos los intermediarios. Y eso es verdad. Y es por eso que digo, cada vez que lo escuchamos acá en Nuskin Channel, habla con tanta verdad, por así decirlo, sin pelos en la lengua y sin ocultarte nada, como hoy, que enseñamos todo de pe a pa. ¿Por qué? Porque tu camino más rápido le va a hacer a él el camino más rápido. Entonces, de vuelta. Todo esto se trata de a dónde querés llegar. ¿Querés compartir el producto y ganar algunos cientos de pesos? O quizás 1.000 o 1.500 pesos como pusimos. Está bárbaro. ¿Querés ganar 10.000, 20.000 pesos y ser solamente ejecutivo? Está bárbaro también. ¿O querés ir a por los 35 mil dólares? Si querés ir a por los 35 mil dólares, lo único que importa es esto que está acá. Esta palabrita mágica que aparece acá, que se llama mentalidad. Tu mentalidad, y cuanto más te entrenes, más chances o más probabilidades tenés de llegar a esos títulos altos. Por eso que es muy importante estar acá, conectado todos los lunes, aprendiendo. Cuanto más estrategias aprendas, cuanto más veces escuches este plan de conversación o lo que sea, más tu mentalidad se va a hacer más fuerte. Entonces, no importa tanto tus habilidades, obviamente si las tenés mejor. No importan tus conocimientos, importa tu mentalidad. ¿Estamos? Velocity, la plataforma más fuerte y más veloz justamente a la hora de hacer negocios, que consta de compartir un producto, construir una organización y liderar un equipo de personas. ¿Está? Resumen corto, pero lleno de información. Espero que haya entrado y ahora sí, espacio a dudas o preguntas. Veo ahí, Diego, que estás bien conectado. Que no sé si quieres hablar o acotar algo, bienvenido seas. Hola Lu, buenísimo. Lo vamos a tener que seguir viendo, genial. Porque te ves algo y te surgen 20 dudas más. Que quizás, bueno, con el tiempo las vamos a ir trabajando. Buenas noches a todos. No me pude conectar de entrada. Actualicé el sistema operativo Lu, no lo hagas en tu Mac, a Mojave, que es el sistema nuevo de Apple. Y no anda el PowerPoint, no anda Blue Jeans, no sé qué pasó. Así que tuve que ir a una computadora vieja. Vieron cómo es todo. A veces es por más, a veces es por poco, pero bueno, hay que estar readaptado. Lucas, genial, me gusta, me encanta. Sabes que voy 100% con generar este cambio y poder innovar. Hay un montón de estrategias para trabajar en particular, que cada uno las irá viendo con cada patrocinador, con cada ejecutivo, pero por ejemplo, hoy cuando yo iba desglosando la lista de precios nueva, el catálogo de productos, que hacía mucho que no lo teníamos online y completo, empiezan a surgir nuevas plataformas de negocio que se van potenciando. Es decir, cuando yo hoy les mandé el PDF de lo que sería para nosotros hoy nuestro catálogo de productos online o virtual. Ustedes saben que son imágenes y cada imagen de esa vale un montón. O sea que hay que ver y hay que trabajarlo con cuidado. Es decir, ¿cómo vamos a comentar nosotros esto? Lo más probable es que si mandemos los catálogos para hacerla más fácil, ¿y sabés lo que vamos a tener nosotros? Un montón de gente que no va a ver ni las primeras tres páginas de ese catálogo. En cambio, si yo empiezo a tomar fotos de cada cosa en particular,
y alimento mi lista de difusión con eso. Recuerden que nuestro negocio requiere que trabajemos con contacto. Tenemos que ser persistentes y no insistentes, y por supuesto tenemos que lograr tener a nuestra novia, que sería el prospect, lo suficientemente cerca como para que no se aleje, pero no tan apretado para no asfixiarlo. Entonces, si esto lo llevamos desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la seducción, desde el punto de vista de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, esta herramienta va a potenciar este negocio que estamos haciendo, porque vamos a volver a contactar a un montón de personas que hacía mucho que no contactábamos. Por ejemplo, yo en este momento estoy mandando 20 plantillas de OPS con 100 mails en cada plantilla. O sea que estoy mandando mails a 2.000 personas. Esas 2.000 personas que yo estoy mandando, las estoy mandando con el catálogo completo, porque ahí sí, lo estoy mandando por mail. No es un Word, o sea que cuando uno ve las cosas en la computadora quizás es mejor o es más práctico. Y el mail es algo que está quedando casi obsoleto, pero es lo clásico. Y mi última experiencia de trabajar hará un mes y pico atrás, OPS. Para que se den una idea, hoy yo por OPS generé, a muchos les va a llegar, pero si quieren se los leo, lo que hice. Dentro de las plantillas puse, hola, ¿cómo estás? Te deseo una muy buena semana y te comparto algo lindo que hice para volver a darme cuenta qué poco nos comunicamos y cuánto solucionaríamos si lo hiciéramos un poco más. Y lo que hice fue subí un videito de YouTube que hice yo, que filmé el viernes pasado, en el que puse frases que son comunes, no es nada inventado por mí, creo que dos o tres nada más las puse al final, que tienen que ver con el volver a conectarnos. Entonces, qué sé yo, habla de que si extrañás, llamá, que si lo amás, decilo, que si estás enojado, decilo, que si te gusta, pedilo. Todas acciones específicas que tienen que ver con el conectarnos y volver a conectarnos. Cuando logro esto y cuando logro llevar adelante esta acción, lo que hice fue inmediatamente puse el link ese con el videíto, que es algo más personal. A ver, ustedes lo podrían usar el mismo porque no dice nada que hable en particular de Diego, sino que sí, quizá van a ver que es mi auto desde adentro, o que ven una zapatilla que es la mía, o que ven el mar que es Mar del Plata, pero nada hace a que ustedes no lo puedan compartir de esa forma, porque al que se lo van a mandar no tiene ni idea ni quién es Diego. E inmediatamente le puse, te escribo por mail, por email, porque es lindo también volver de vez en cuando a lo clásico. Y le aclaro, mirá cómo avanzó el mundo, que ya la carta no lo es. O sea que le estoy explicando que me estoy conectando, que le estoy mandando algo que me hizo a mí el querer volver a conectarme, o sea que la conexión está en todos los mensajes, el asunto del correo electrónico es conectándonos, le hablo de lo clásico, le hablo de cómo el mundo vuela, le hablo que el mail representa la carta, y le pongo escribirme cuando quieras, que el tiempo vuela. Y al final le pongo nuevo catálogo de productos actualizado en Argentina. Y le pongo el link del nuevo catálogo de productos. Esto lo hice porque lo mandé por mail. Si voy a trabajar el sistema de envío por listas de difusión o por grupos de Messenger o por donde quieran ustedes hacerlo, traten de hacerlo con productos en particular. O sea que tómenle a ese catálogo, quizás son 60 y pico de páginas. Bueno, calculen. Eso en cuántas semanas lo puedo dividir, de manera que cada semana sea un update tuyo con información donde puedes mandarle el slide ese, que es la página, qué sé yo, por ejemplo, Barro Marino, y quizás un videíto con algo puntual del Barro Marino. Entonces, todas las semanas vas alimentando un producto y vas contándole sobre ese producto, sin tener que agotar las instancias mandándolo todo. Bueno, es un tip chiquitito y cortito. Lucas, ya es tiempo, creo, de un ratito de presentar a Yadia, que va a dar la presentación de negocios. No sé si querés agregar algo, si hay preguntas, si alguien quiere agregar algo. Y bueno, todo tuyo el espacio, Lu, y gracias por estar siempre al pie de cañón, como decía mi abuela, con todo lo novedoso. No, por nada. Acá hay una pregunta de alguien. A ver, bancame que la leo. Dice, pregunta, ¿existe comisión después de los 3.000 puntos como era antes maximizar? Claro que sí, después de los 3.000 puntos, o sea que ahora vamos a hablar de bloques. Después del sexto bloque, que sería los 3.000 puntos, la comisión sube, aumenta. ¿Bien?
Lo que era antes maximizar, en realidad ahora no existe más. Hay muchas palabras que dejan de existir. LOI deja de existir. Y eso, Diego, ¿estás por ahí? Estoy acá, Sí. estoy acá. Bien. Eso es algo que, a ver si estás de acuerdo, Diego. Yo pregunté cómo se llama alguien que empieza en calificación y se llama representante de marca en calificación, ¿no? Y antes existía algo que se llamaba Q1 y Q2, ¿te acordás? Correcto. Bueno, hay algo que me gustó, bueno, por lo menos a mí me gustó, no quiero influir en tu opinión, pero que Nuskin, cuando yo llamé al gerente de cuentas y le pregunté cómo se llama esa persona en calificación, me dijeron representante de marca en calificación. Y si está en el último mes, representante de marca en calificación. Y si está en el primer mes, representante de marca en calificación. Y el motivo de no poner ni LOI, ni Q1, ni Q2, lo que la compañía me dijo, es que cuando se dieron cuenta que si ponían Q1 o si ponían Q2, la gente se limitaba a hacer esa cantidad mínima de volumen. Y al no ponerle el mínimo, al no ponerle el techo y llamarlo igual al que le faltan 500 puntos o al que le faltan 5.000, no le estamos poniendo el límite psicológicamente. Y a mí me pareció algo muy interesante como para dejar acá. Que a partir de ahora todos son representantes de marca en calificación. ¿Qué opinás vos? No, me parece perfecto eso, porque el tema que veníamos viendo era que nos limitábamos siempre a llegar a los 2.000 y cuando te enterabas que era 2,5, el porcentaje que ibas a ganar sobre sobre ese volumen, recién ahí decías, bueno, llego a 3.000. Y cuando se hace algo cotidiano, llegar a los 3.000, es un ejercicio de que lo vas a tener siempre. Entonces el 3.000 y el 2.000 eran limitantes, así como lo eran los 1.500 y eran los 1.000. Ya sea, veníamos limitados. Eso capaz que es, viste, como quitarle las anteojeras al caballo y que eso ya lo conoce, ¿no? Y que, bueno, que mire por otros lados, no solamente hacia donde está el camino. Lu, creo que el lunes que viene vamos a hacer lo mismo y más, previendo de que yo estoy también para atrás con la compu. Vamos a tener que trabajar esta semana vos y yo y quien se quiera sumar también, porque vamos a venir con una semana importante. Partimos de la base de viernes, la exposición de productos o feria de productos o product, lo que llamen, lo que lo quieran llamar. Sábado tenemos el cumbre y el domingo, el del grupo de Marilena, bueno, tenemos un entrenamiento en particular también que va a apuntar a trabajar redes. Pero ¿sabes qué? Yo creo que inmediatamente, ni bien terminemos esta semana, donde vamos a salir todos desesperados a prospectar y a contactar, se va a generar también una situación híbrida, que es aquellos que todavía están con el plan viejo, aquellos que están en el plan nuevo, y situaciones puntuales, como por ejemplo el mes de gracia en calificación de un aspirante a representante de marca o un representante de marca en calificación. O por ejemplo, no sé, dudas respecto a... Si yo tomo todos los bonos, por ejemplo, hoy, pregunta puntual, y la dejamos ya para la próxima semana también para responderla. Si yo quiero ser ese inversor que pone los 6.000 puntos para hacerse ejecutivo y los pone directamente, esa persona que está invirtiendo para la compañía en un 100%, como sería comprar una franquicia, está construyendo. Está compartiendo, ¿qué hace una persona cuando lo hace por su cuenta? Respóndeme esto y dejamos todo el resto de las preguntas para el próximo lunes. Bien, en teoría está compartiendo, porque la compra es personal para compartir esos productos. Es muy bueno, algo que me añado, que el bono de inicio rápido, que tampoco existe más, así que no existe más el bono, pero digamos, lo que uno gana por venta de productos, antes, por ejemplo, si yo quería comprar un producto, si lo compraba a mi nombre, ganaba mi upline. Entonces, ¿qué hacía? Inscribía a alguien en mi primera línea y lo compraba a nombre de esa persona. Hoy en día, si lo compro a mi nombre, la empresa me paga a mí, porque entiende que es una compra que yo hago para poder vender. Entonces, todo lo que sea bonos y demás, la empresa me paga a mí. Y de esta manera hacemos que, por alguna forma que en realidad no entiendo, los impuestos al distribuidor que ahora están bajen y o desaparezcan.
que son el gran problema que tenemos ahora los distribuidores que queremos comprar y nos sale más caro. Entonces, a medida que vayamos comprando nuestro nombre, ese bono va a ir desapareciendo. Me pareció una cosa bastante interesante. No sé si se entendió. Sí, yo lo entendí. Bueno, Lu, tiempo para que se oxigenen un poco y pasen a la otra sala. Les mando un beso grande, un abrazo a todos. Nos estamos viendo la semana que viene. Quizás organicemos algo también para lunes, martes, después vemos Lu. Pero bueno, en principio tenemos ya esa semanita completa. Gracias a todos, buenas noches. Yadia, éxitos ahora. Quédense en el mismo canal, o en realidad, en el mismo canal, pero bueno, hacemos una desviación para la otra sala. Que tengan muy buenas noches, Lu. Gracias por todo y nos estamos hablando. Chau, chau.